En medio de una entrevista con EFE, el piloto de motos de rally, Pablo Quintanilla, que se prepara para el Dakar 2017, afirmó que ha manifestado su disconformidad con la presidenta chilena Michelle Bachelet por la ausencia del país suramericano en la ruta de la mítica carrera. Es una pena no tener el Dakar sabiendo todas las condiciones, las buenas condiciones que hay para correr rally en Chile. Sobre todo también pensando que cada año el número de competidores chilenos baja porque no hay el apoyo, justamente porque la carrera no pasa en Chile. Y esa conversación con la presidenta fue precisamente acerca de eso, de la posibilidad de que vuelva el Dakar a Chile, y ya mostró que tenía interés. Por otra parte, el campeón del mundo de cross country en 2016 remarcó que su objetivo es mejorar el tercer puesto del año pasado, cuando también ganó una etapa, y le restó importancia por llegar como favorito a esta edición. Pero mi objetivo concreto es mejorar el tercer lugar del año pasado. No me quiero presionar de que tengo que ganar porque salí campeón del mundo. Siento que ponerse presiones en esta carrera es algo incómodo y algo que te puede jugar en contra en algún momento. Por último, el piloto de Valparaíso también se sumó a los competidores que aseguran que esta edición de Rally Dakar 2017 será la más difícil que se haya hecho hasta el momento. Vamos a tener 5 días muy difíciles con una navegación en dunas sobre 3.500 metros, con un promedio de 3.800 metros durante 6 días. Lo más que hemos tenido nosotros en altura han sido 3 días y se ha notado, se ha sentido en el cuerpo, y ahora estar 6 días en altura va a ser una sorpresa para todos, para los pilotos, para la asistencia, y esperemos que podamos salir sin dificultades. El piloto chileno de 30 años encara su quinta participación en la difícil prueba, que en 2017 atravesará a Bolivia, Argentina y Paraguay.